Jackson County. Significa que estamos cerca de Jackson City, ¿no? Deberían ser solo unas millas. ¿Listo para ver al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí. ¿Nervioso? No sé cómo me siento. Bienvenidos. Otoño, ¿eh? Wow, condado de Jackson. Ha pasado tiempo, parece, para nuestros protas. Y también ya se han cambiado... Clásico. Los caminos siempre están bloqueados. Se han cambiado de ropa. Han pasado etapas. Y lamentablemente lo de nuestros queridos amigos Henry y Sam... Puede que los haya afectado, pero... Nada que hacer. Ok. A buscar a Tommy, hermano de Joel. ¿Se acuerdan de Tommy? Ok. ¡Eso! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, oh! ¡El diablo! ¡Genial! ¡Qué buen nombre para un...! Me hace acordar a Lenny diciendo ¡el diablo! estamos bien, ¿verdad? Sí. Vamos a crearle. Excelente. No creo que tengamos pastillas para aumentar nada. No, absolutamente no. A seguir con lo que tenemos nomás. Ok. Oh, diablos. Solo sigamos el río. Nos llevará directo a Tommy. Vamos. Sigamos el río. Ah, ok. Excelente. ¿Qué pasó entre ustedes dos? ¿Qué quieres decir? Tú y Tommy. No están juntos. Claramente algo sucedió. Tuvimos desacuerdos. Eso es todo. Oh, aquí vamos. ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo de una manera, yo de otra. ¿Y por eso se unió a las luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado un tiempo, pero como es Tommy, en algún momento abandonará. ¿Cómo fue la última vez que lo vi? Creo que sus últimas palabras fueron... No quiero volver a ver tu maldita cara. Dios. ¿Pero nos ayudará? Creo que lo vamos a descubrir. Bueno, con o sin su ayuda, llegaremos allí. Sigamos avanzando. No me da mucha confianza, Joel, igual. Esas palabras de Tommy. Ok. Puede que haya algo oculto por acá. Porque me gustan los coleccionables, sí, pero... No, bajé recién de ahí. No hay chance de conseguirlo todo porque no... Uno no logra apreciar todo. Por cierto, actualicé mi driver de video. Y esto, cada vez que se actualice ese driver, carga los shaders o las sombras, los sombreadores del juego. Y tarda una hora, loco. Ay, qué bronca, de verdad. Pero bueno, nada que hacer. Esto vino gratis. ¿Qué tenemos acá? Perfecto. Parece que todo se pudrió acá, ¿eh? La victoria de los viajeros fue absoluta. Al igual que los términos de rendición de la humanidad, la carne viva de cada hombre, mujer y niño quedó con vida, fue reclamada como botín de guerra. ¿Por cuánto tiempo podrá Daniel escapar de sus terribles garras? El elemento extraño. Supongo que es un cómic real, ¿eh? Ya, a estas alturas. Savage Starlight, algo así, ¿era? Muy bien. Como sea... Estoy seguro que en este nuevo capítulo nos encontraremos con más chasqueadores, quizás nuevos. ¿Y esos subtítulos en inglés? Nah, puede ser. ¿Qué diablos? Momento bugazo del día. Eso de ahí es una planta hidroeléctrica.
Usa los movimientos del río para convertirlos en energía. ¿Y cómo lo hace? Mira, sé lo que es, no sé cómo lo hace. De acuerdo. ¿Cómo vamos a pasar? Sí, ¿cómo funciona, Joel? Le volví a preguntar, ¿vieron? Ok. Ok. Vamos. Bueno, tenemos medio. Eso. Si subimos la otra parte, podremos pasar. Parece que voy a tener que hacerlo por mi cuenta. Porque. A ver. No hay nada. Genial. Oh, usar daga. Excelente. Tómala. Eso, eso. Eso. ¿Qué tenemos por acá? Bien. ¿Ya no se puede más? Wow. Lleno, lleno. Tengo que volver a usar el arco, porque tenemos bastante de eso. Vamos a tenerlo en cuenta. Me fascina igual la camisa que se puso Joel. ¿Qué podemos hacer acá? Me pregunto. ¿Podré ir nadando? Encontraré algo. Solo aguanta. Ok. Obviamente la corriente me va a tirar. Qué bonito se ve el juego, sí. Bueno, hasta ahí nomás llegó. Vamos. A ver por acá. Si fuera más hábil, Joel, obviamente se podría subir por la lámpara. La lámpara. El poste de luz. Y acá no creo que me deje. No creo. No. O sea, podría tranquilamente porque se puede subir ahí. Pero no. Ok. Escaleritas. Por algún lado. ¿No? ¿Dónde un demonio? Encontraré algo. ¿Qué podemos encontrar? ¿Será que...? Ah, ok. A lo Nathan Drake. Ah, excelente. Agárralo. ¿Se puede? No. A ver. Vamos de vuelta. Y vamos a... Eso mismo. Claro, claro, claro. Era obvio. Pero no tan obvio. Bien, ahora sí. Que... Ya sé, que suba la maldita paleta. Lo hemos hecho durante todo el juego.
Ok. Eso mismo. Vamos, gírala. Eso. Muy bien. Ahora sí. Cuidado. Lo tendré. Trabajo en equipo. Qué lindo. Te dejen hacer esas cosas. Dos caminos. ¿Por dónde vamos? ¿Quién dijo yo? Porque por ahí se puede ir. Ok. ¿Qué más? Eso. Porque siempre tienes que llevar una daga. Opa. ¿Qué es esto? Es muy pequeña para una tumba. Olvidé dejar ese estúpido robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con eso? Eli. ¿Qué? Quiero hablar sobre eso. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tenemos que volver sobre lo mismo? Las cosas pasan y seguimos adelante. Es que... Es suficiente. Tienes razón. Lo siento. Claro, como lo hizo él. Él piensa que de esa manera las cosas pueden olvidarse. Estamos tranquilamente. Aunque quiero ver si hay algo por acá. Ah, es el mismo camino. Ok. Lo sé, yo también. Bien, a la próxima ardilla que vea, le disparo. Crucemos este lugar y luego podemos buscar algo de comida. Si muero de hambre, va a ser tu culpa. Ardillas. Bueno, no hay nada. Entonces, a seguir. Ok. ¿Deberíamos entrar? No podemos rodearla. Nos abriremos camino a través de la planta. Bueno, creo que ahí se refiere. Pasa hidroeléctrica... No. Presa hidroeléctrica del condado de Jackson. Servicios federales de parques, propiedad del gobierno. No se permiten vehículos autorizados. No autorizados. Y tenemos un mapa. Excelente. Bien. Tetón... Tetón Norte, red de energía. Wyoming. Las líneas operadas se conectan a lo largo de 392 kilómetros. Ahora que lo pienso, Joel jamás podría volver al lugar donde era, ¿eh? Porque... Donde estaba con todas esas personas y en su departamento y bla bla bla, porque como es una persona que sale y entra cuando quiere, ignorando las reglas del lugar, lo van a matar. Entonces no, ya no tiene vuelta atrás. Ok, no hay nada ahí adentro. Veamos por acá. Ni piensas en buscar tu arma. Dile a la chica que arroje la suya ahora. Eli, haz lo que la dama dice. Sí. Díganme que están perdidos. No sabíamos que el lugar estaba ocupado. Solo queríamos abrirnos paso. ¿Hacia dónde? Son confiables. ¿Conoces a esta gente? Lo conozco a él. Es mi maldito hermano. ¿Tommy? ¡Oh, cielos! ¿Cómo estás, hermanito? ¡Demonios! Sí. Déjame verte. Te has vuelto viejo.
Tranquilo, lo mismo te pasará a ti. Esta es María. Sé amable con ella. Es una especie de líder aquí. Sí, señora. Gracias por no volarme los sesos. Hubiera resultado incómodo, considerando que eres mi cuñado. Todos terminamos involucrados en un punto. Eli, ¿correcto? Sí. ¿Qué te trae por aquí? Es una larga historia. ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí. ¿Tienes hambre? Muchísima. ¡Falsa alarma! ¡Son amistosos! Estuvimos lidiando con asaltos. Hay bandidos en esta área. Estuvo tranquilo unos días. ¿Qué diablos haces aquí? Pensé que te encontraría en Jackson. Estaba intentando que la planta vuelva a la vida. Estaba funcionando antes, pero una de las turbinas se dañó. Tenemos electricidad, Joel. Teníamos. La activaremos otra vez. No lo creo. Ustedes tienen caballos. Tenemos muchos de ellos. ¡Hey, Tommy! ¡Ayúdame con esto! Lo siento, volveré enseguida. ¿Puedo? Sí, claro. Le gusta que le acaricien las orejas. ¿Alguna vez montaste? Sí, lo hice. María dijo... Eso sería genial. María dijo suya. ¿Cómo se nota que el doblaje se hizo en Argentina, gracias. Ay. Pero no lo digo para felicitar por eso o enorgullecerme, ¿no? Si supone que tienes que hacer un acento neutro. Esas son fallas. En el juego de Infamous de PlayStation 4, Infamous Second Son, ¿se llamaba así? Bueno, no me acuerdo. La abuela del protagonista tiene el acento argentino bastante marcado. Y en Uncharted 3, la malvada... La villana de la historia también tiene el acento marcado. Es la misma actriz de doblaje. No entiendo qué pasó ahí. No entiendo si no hubo director que le dijera: no, pará, no podés decir suya. Muy bien, pero bueno, estamos recorriendo. Ignoremos eso. Como dijo Freezer, ignoraré eso. ¿Eh? Ok. ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? ¿No tenías que regresar esta mañana? Aún estoy esperando a Hauser y al resto para que me releven. No, estaremos bien. Solo ve a casa con tu familia. Son solo unas horas más, lo resistiré. Bien, tómalo con calma. Ok. No estarás haciendo algo malo de casualidad vos, ¿eh? Ok. Tommy, por fin. Lo volvemos a ver. María. Sí, adelante. Estamos en la sala de control. Steve está por ponerlo en funcionamiento de nuevo. ¿Quieres ver? Yo prefiero comer con Eli. Es mi turno de todos modos. Yo iré. Iré contigo. Ve con María y come algo. ¡Joel! Vamos, Eli. Dejemos solos a los muchachos. Enviaré a Tommy. Esperen. Vamos. Esta va a ser la sexta vez que intentan hacer funcionar las turbinas. Estuvimos aquí una semana, pero se siente interminable. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Toma. Está un poco borrosa, pero sigue siendo linda. La más grande argentina, papá. No, pobrecito. No, ¿por qué? Sale la herida, Tommy. Sale la herida. Estoy bien. ¿Seguro? Es decir... Dije que estoy bien. Bueno. La guardaré por ti. Tommy, yo... Necesito hablarte. En privado. Sí, de acuerdo. Veré cómo está todo con los muchachos. Vamos. Claro.
¿Cómo le va a decir que Ellie está infectada en primer lugar? Mordida, pero no afectada. Y también, ¿cómo le va a decir que hay que ir a con las luciérnagas? Esto quiero verlo. Ok, primero que todo, vamos a ver si podemos robarnos algo. Siempre hay cosas para robar. Eso. Eso. Perfecto, velocidad de fabricación. Distancia. Prefiero aumentarle a esto. Lo demás es todo totalmente pasajero. Es para un New Game Plus. O como se diga. Ok. Computadora. Eso es lo que me importa. ¿Dónde hay una mesa de trabajo? Bueno, ya la encontraremos. No sé qué escuchaste, pero deberías ver la ciudad. Somos más de 20 familias fuertes ahora. Fueron María y su padre. Ellos establecieron este lugar para autoabastecimiento. Tenemos cosecha y ganado. ¿Te acuerdas que pensábamos que ganar podría ser así? Bueno, así. ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro. Tenemos una cerca electrificada cuando la planta está funcionando. Pero aún tienes que lidiar con los infectados, ¿verdad? ¿Quién no? Pero es el mundo en que vivimos. Bueno, quizá no tienes que. Hablas como Marlene. Esos dos genios van a hacer que la planta vuelva a la vida. Creemos que lo haremos esta vez. ¿No nos crees? Yo no dije eso. Te he puesto un millón a que funciona. Seguro, que sean dos. Casi estamos listos. Solo falta poner el escudo en su lugar. No hay apuro. Nueva mejora. A ver qué hay. Química. Capítulo 8. Mejora la duración de las pantallas de humo química. Con el uso de técnicas de preparación correcta se puede mejorar la duración efectiva de la cobertura de las pantallas de humo. Bombas de humo mejoradas. La cortina de humo dura 10 segundos más. Ok. Ay, excelente. Llegamos. ¿No hay nada para recolectar? Bien. Es hora de trabajar. Hora de trabajar. Excelente. Veamos. Esto ya estamos, ¿verdad? ¿Ya no hay más mejora? ¿O sí? No. Solo son dos armas por... También esta, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos 98. Diablos. Recarga. Capacidad. Nivel de disparo. Ay, Dios. Quisiera aumentarle a todo, pero... No hay chance. Recarga. ¿Qué hago? Bueno, no importa. Escopeta, retroceso, capacidad. Vamos a ver con la escopeta, nuevamente. ¡Eso, papu! Por fin le vamos a poner algo. Esta es una de las mejores cosas que tiene el juego, totalmente, ¿eh? Te muestran... A nivel simplificado y censurado, como lo hacen para que no tengamos que ver tanto. Eso, vamos. Dos alas. Por lo menos que tengan uno cada uno de las cosas. Ajá. Y me queda por acá. No entiendo qué hizo ahí, pero bueno, funcionó. Estamos bien. Con la escopeta por el momento. Vamos con la nueva. No se pudo. Capacidad, velocidad de disparo. Recarga. Vamos con esta. Oh, genial. ¡Eso! Completado. Yo creo que le podemos dar a lo último, ¿verdad? Ahí. ¡Oh! ¡Buenísimo!
Ah, no, nos quedamos sin chance de nada. Ok, sí, no, no queda más nada. Tampoco por ahí. Oh, sí, recarga, sí. Parece. Ah, no. Ya está. Hasta ahí nomás llegamos. Se ve bien. Perfecto. Bien. No puedo elegir armas porque obviamente civiles. Bien, eso es. Okay. Bájenlo. Despacio. Como que todo el lugar se ve como que se usa para poder cubrirse, ¿eh? ¿Será que...? ¿Está aquí? ¿Estamos listos? Necesito un segundo. Ok, listo. ¿Listo? Adelante, vamos. Aquí vamos. ¡Dios! ¡Lo logramos, chicos! Buen trabajo, muchachos. Que alguien vaya a la bocina y le dé a María las buenas noticias. ¿Ves eso? Es bastante impresionante. Parece que debes 2 millones. Bien, George. Vamos a hablar. Buenísimo. Se la rifaron, maestros. Ok. Hablando de rifar, a ver si me voy a poder rifar con alguna cosita por acá. Sé que hay como para recolectar cosas. Ah, excelente. Bueno. Todavía tengo capacidad en mi... Eso. Bien, podría ir a aumentarle tranquilamente, Podría ir a aumentar tranquilamente porque tengo más de lo que se necesita. Vamos a aumentarle a nuestra armita chiquita, ya que estamos. Ya fue. Vamos a hacerlo. Aquí vamos. Que creo que conseguimos un poquito más, por lo menos de puntos, 48. Ya fue, vamos a darle a esta. El final. Por lo menos una, ¿verdad? Eso. Mejora un arma al máximo. Genial. Ganamos un logro. Eso. No creo que quede para más. Recarga. Sí. Excelente. Buena. Esa es. Eso estará bien. Así es. Buenísimo. A ver, vamos a... Ah, bueno, todavía no se puede. Claro, claro, claro. Ok. Tienes todo un grupo aquí. Son buenos hombres. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos da a todos una segunda oportunidad. ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura, hermanito. Creo que tiene algo que ver con esa niña. No. Tiene que ver completamente con esa niña. Bueno, continúa. Es inmune. ¿Inmune a qué? Lo sé, la he visto inhalar esporas como para eliminar a varios hombres y nada. Tampoco lo hubiera creído, pero puedo mostrarte. Bien. Lo creeré. ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas. Según supongo, son tus muchachos. Terminan el trabajo y se quedan con el pago. No he visto una luciérnaga en años. Pero sabes dónde están. No estoy pidiendo mucho, Tommy. Solo busco algunos equipos, algo para ponerme en camino. ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí, Tommy. Es por tu maldita causa.
Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de un paseo por el parque. ¡Cielos! Haz que María consiga algunos de tus amigos renacidos. Tienen familias también. Tommy, necesito esto. ¿Quieres equipos? Está bien. Pero no quitaré a esa chica de tus manos. Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No valió la pena. ¿Te traigo la cura para la humanidad y quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa. Si me pones las manos encima de nuevo, no acabarás bien. ¿Qué es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo matar, verdad? Sí. ¡Oh, diablos! ¡Lo sabía! ¡No entren al edificio! ¡Eso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Ese es mío! ¡Tómala! Ok, ok. Vamos con el arco. ¿Dónde más hay? Uf. Ok. Vamos, vamos. No, el arco no me sirve en este momento. Necesito sí o sí. Toma la gil. Toma. Ok. Vamos. Ah. ¡Vamos! ¡Pongámonos en marcha! Bien. ¡Ay! ¡Cúbreme! ¡Diablos! ¡Apúrate! ¡Tómala! ¡Oh, shoot! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¿Ustedes ven algo? Lo tenemos. ¡Vayamos al puente! ¡Tommy! ¡Los bandidos están entrando al edificio! ¿Pueden salir de allí? No, estamos atrapados. Iremos para allá. Solo quédate. ¡Están aquí! ¡Eli, escóndete! ¿María? Maldición. Oh, diablos. Oh, no, por favor. ¿Cuánto más se puede ir al diablo todo esto? Yo sabía que esto iba a ser para problemas. Oh, genial. Esto viene bien. Caramba. Ah. Vamos, vamos, vamos. Eso. Vamos. Bien. Tiro al blanco. No. A ver. Eso es. Tómela. Son todos los hijos de perra.
¡Excelente! ¡Hay que encontrar a las chicas! ¡Detrás de ti! ¡Los oigo! ¡Por aquí! John. ¡Haz lo tuyo! ¡Oh, oh! Ok. Ahí está. Tommy, cúbreme. Vamos. Ay, no tengo ni una sola bala con este. Ya, al arco, al diablo. ¡Tómala! Cierto que tengo la otra. Ajá. Ah. Okay, una a una. Ah. Muy bien. Eso. ¿Dónde estará? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! Te tengo. Están todos muertos. ¡Tommy! ¡María! ¡Estoy bien! ¡La niña está conmigo! Eso estuvo demasiado cerca. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Joel, venían de todos lados. Luego María dijo, tenemos que correr. Entonces escucha. Atravesamos las mesas y un tipo enorme entró con una escopeta. Tranquila, tranquila, escucha. Y luego... Ey, ey, ¿estás herida? No. Maldita sea. Necesito hablarte. De ninguna manera dile que busque otra persona. María, no puedo seguir con esto en mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después. ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso después. Conozco esas calles. He estado allí después. De veces. Bien. Basta uno solo, un error. ¡Un error y me convertiré en una de esas viudas, sí! Tengo que hacer esto. No sé qué más decir. Bien. María. María. Aquí vamos. Tú. Si algo le sucede a él, será tu culpa. Es agradecida. Sí, lo sé. Llevaré a la niña con las luciérnagas. No tienes que preocuparte. Es mejor así. Tal vez algo bueno resulte de todo esto. Debo hablar con Eli. De nuevo, no te escuché. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó. Maldición, ¿hacia dónde? ¡Vamos! Acabo de verla salir a caballo. Regresa adentro. Ayuda a los otros a limpiar. Bien, ten cuidado. ¡Oh, maldición! ¡Eli! Sí. Vamos. Muy bien. ¿Dónde estás, Eli? Oh, no. No pudo haber ido muy lejos. La encontraremos, no te preocupes. Niña, te ojalá. ¿Suele hacer cosas como estas? Nada como esto. No sé qué está pasando. Wow.
¿Qué es esto? Eli, ¿en qué estás pensando? Ah. ¿Y allá no hay nada? Parece que no. Ya. Es que claro, un camino tremendamente cortado te da a entender fácilmente que no se pudo haber ido tan lejos. Ahí va. Okay. Allí, más huellas. Muy bien. Tranquilamente podrían haber hecho un juego de cowboys o vaqueros, porque está muy bien adaptado esta parte del caballito, ¿no? Me gusta, me gusta. Ok. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Tenemos algo oculto de casualidad? Vamos. No, no voy a poder bajarme del caballo, ni aunque quisiera. Así que... sube. Allá. Excelente. ¡Oh, diablos! Yo te cubro. ¿Cuántos ves? Son demasiados. Rodéalos, te cubriré. Eso, eso, eso. A ver. Ahí estás. Bastardo. ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Buenísimo! Ok, ¿qué vamos a inventar? Mejor una de estas. Bien. ¡Eso! ¿Dónde está el otro? Cúbrame, estoy avanzando. Por abajo. ¡Oh, no! Ajá. ¿Dónde está el otro? Oh, eso. Mis caballitos. ¡Ay! ¡Caramba! Eso. Esos son todos. Vamos, de vuelta a los caballos. Parece. Oh. Veamos si tienen algunas balas. Eso mismo. Wow, me estaba dando con esa Magnum. Ok, vamos a tener que darle. Muy bien. Excelente. Creo que estamos bien. Eso. Excelente. Muy bien. Wow, ¿salió el sol o
ya estaba el sol. Ya vuelvo a los caballos inmediatamente, solamente que déjenme ver si esta es una casucha toda. Claro, lo que pasa es que en este mundo no podés vivir tranquilamente porque le tenés más miedo a los humanos que a los bichos. Ajá. ¿Ese es mío? Vamos. Ah. Pero, caballito, ahí está. Te voy a poner Epona. Porque ese es el caballo de Link en Ocarina of Time. Ok, vamos. Vamos. Las huellas siguen por aquí. Solo espero que no la hayan capturado. ¡Arre! En todo caso, ya sabemos lo que Joel es capaz de hacer para... por si pasa eso. Ok. Vamos, vamos. Mira, junto al rancho. Es nuestro caballo. Tiene que estar aquí. Ajá. El área parece despejada. Aquí. Ok. Ten cuidado. Los zapatitos de Eli. ¡Eli! ¡Eli! Dios santo. Oh. Perfecto. Antes que todo... ¡No! Falta. Creo que ustedes tienen que hablar. Sí, así es. Pero primero observemos si hay cositas para agarrar. ¿Dónde está Eli? Eso. Brent Pino. Ok. ¡Oh, diablos! Esa rata me asustó peor que un chasqueador. Ok. A ver. Vamos a... lleno. Eso, gracias. Tiene que estar arriba. Pero yo voy a... refuliar todo. Porque lo vamos a necesitar. Recuerden, siempre en un videojuego, cuando te pasan varias cositas es porque se viene un encuentro o algo. ¿Qué haces, Tommy, acá? Dijiste que te ibas a quedar a vigilar. Ok. Ajá. Ajá. Hace 15 días que los viajeros detectaron a la Von Neumann sin camuflaje. El ataque acabó con la mayoría de la tripulación y, lo que es más importante, interrumpió la reacción en cadena del motor de punto cero. A velocidad sublumínica tardaría en 6.000 años en llegar al mundo natal de los viajeros. Se acercan, pero no lo suficiente. Toda esperanza parece perdida para Daniela. Hay que recoger todos esos cómics.
¿Dónde está Celi? Te vas a ganar una tunda de esas que no se cuentan. Wow. Viviendo familias acá. Bueno, las casas de digamos, vaqueros siempre han sido bastante grandes, a decir verdad. Personas tejanas, persona de campo. Hijo, antes todo esto era campo. Así mismo. Ok, ahí está. Antes que todo, vamos a seguir revisando. Seguramente. Ah, pensé que iba a necesitar una daga. No hay nada. Ah, capaz que ahí está. Y acá va la daga. Ah, me engañaron. Hemos sido engañados. Perfecto. Listo. Ahora sí, te vas a ganar un buen cintazo, Eli. Por todo lo que hiciste. ¿Esto es por lo único que se preocupaban? Chicos, pelis. ¿Decidir qué camisa iba con qué pollera? Es extraño. Arriba. Nos vamos. Vamos. ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿Eh? Correr de esa manera, ponerte en riesgo. Eso es algo muy estúpido. Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro. ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo. Tommy conoce esta área mejor que... ¡Ay, diablo con eso! Bueno, lo siento. Confío en él más de lo que confío en mí mismo. Déjate de estupideces. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No puedo infectarme. Puedo cuidarme sola. ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora. Y ahora te irá aún mejor con Tommy. No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y... ¿Eli? Yo... Estás caminando por terreno peligroso. Siento lo de tu hija, Joel, pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien. Todos mis seres queridos también han muerto o me han dejado. ¡Todos! ¡Excepto tú! Así que no me digas que estaría más segura con otro, porque la verdad es que solo estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y sé bien que no soy tu padre. Y seguiremos nuestros propios caminos. Estén alertas. No estamos solos. Vi entrar a dos. Y hay muchos más adentro. Diablos, la emoción se cortó. ¡Mis lágrimas! ¡Ah! ¡Ustedes van a pagar! Ah, no, espera. Momento de sigilo, ¿eh? Puede ser. Puede ser que sea mejor. Diablos. A ver, hay uno ahí, uno acá. Yo tampoco, ¿qué? Te está preguntando que... Te está diciendo que no hay nada por ahí. Ahí está. Ajá. ¡No, no! ¡Ah! A ver. Tremendo la hacha, ¿eh? La mejor arma de... Mili de todo el juego. Espera. Ok. ¡Oh! Ajá. Dale, ponete. Ponete. Había... Ya. Buena esa, pero todavía me queda un
balance con esta. Ya. ¿Sabes qué? ¡Tómala! Uy, diablos. Tommy, cúbreme. Vas a pagar por eso. Ok. Oh, oh, oh. Vamos, vamos. Diablos, me quedan 5. Okay. Bien, la casa está despejada. Creo. Okay. Uf. Y eso fue todo. Despejado. ¿Necesitas una mano? Lo tengo. Vamos. Aquí está. Los chicos verán películas a la noche. ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos, Universidad del Este de Colorado. Vamos, Big Horns. Eli, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Me quedaré con este amigo, si te parece. No me hagas repetir las cosas. ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco. No quiero que me persiga. Perdón por robar tu caballo. Vamos, vuelve a la ciudad, discutiremos esto al menos. Ya me conoces, ya me decidí. Universidad del Este de Colorado. ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias, parece un espejo gigante, imposible no verlo. Tú cuida a tu esposa. Hay un lugar aquí para ti, lo sabes. ¿Estás bien? Estoy bien. Adiós, hermanito.